com seran en aquest cas la Lliga i la Champions, la temporada passada. Aquests reforços han de servir per fer dos equips, pràcticament. Però gairebé sentenciada. Mentre retiren les jugadores del Barça, important tenir en compte que juga. Luis Cortés en esta nueva edición de la... També juega el Alessandria Calcio 1912 de la Serie C italiana. Arranca el partit. Despeja el balón, la toca en Raúl. Patrick Harron a carril el 10, tocando para Graham, se puede animar con el disparo por encima de la portería de Giuliani. Noruega, perdón, la internacional con Noruega, Graham Hansen. Hansen. La opción del Barça para llegar al área de la Juventus. Graham tiraba la diagonal hacia adentro, quedó Irinen. Finlandia, que no ha recibido el transfer aún de la federación, por lo tanto no se ha podido inscribir a la competición. Tanto María Alves como Bárbara Bonansea son bajas importantes del equipo de la Juve. Alexia, ahí va Alexia, el disparo en larga distancia, los libres además. La veremos a balón parado, como casi siempre es la que ejecuta. Al suelo se va Boateng. Hansen, que no entiende nada. Esta acción que vemos repetida, como intenta despejar Boateng, se la queda Jenny. Jugando con Mariona. Levanta la mirada, pone el centro para que ataque Marta Torrejón. El rechazo le cae a Hansen. El disparo es Hamrou en segunda instancia. Sembra en la que iba la opción. Disparo de Hansen y luego a Hamrou, que son bloqueados por la defensa de la Juve. Ojo este balón para Patri. Se pierde por muy poco la opción del Barça. Un balón que... En la presión ahí, Girelli, que mete en un lío su equipo, y Patrick Jarro, que a punto está de Marta Gama. Le aprieta las tuercas ahí Jennifer Hermoso, se la saca encima Sara Gama, buscando a Cristina Girelli. No va a llegar, ojo, la presión ahora es buena a Rosuki, pero al final es Traskova, que estaba en posición en tierra. Estadio multiusos, donde también juega la selección sub-23 y la Juve. ¡Ojo el disparo! Zona de Andrea, otra vez pegada a la cara en zona de tres cuartos. Ahí se la tiene con Chernoya, también con Irinen. Va al centro de Andrea, al punto de penalti, la despeja lenta Sembran. Pelea Alexia, hace falta. Esta pelea con Caruso, que había bola. Banquillo el Barça, por cierto, que tiene la portera suplente, Gemma Font, está hace dos temporadas, en la 17-18. Está en el banquillo. La sacó Irinen, se le queda a Mariona, sigue Mariona, balcón del área, combina con Patri, se da la vuelta Patri, el disparo bloqueado por Boateng. Por su demarcación aparece para disparar a la portería de Laura Giuliani. Jenny, en el pico, en el vértice. Ahí está Alexia, buena pared con Jenny, sigue Jenny, más es Jenny, 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 Jenny. ¿Para dónde? Laura Giuliani. Rui, Patri. Luce Patri el balón, la cambia hacia la zona de Mariona, Mariona carril el 10, sigue Mariona con Jenny, Jenny enganchada con la marca, con Linda Sembran. Al atropello de Rosuki sobre Alexia, y ahí como queda Giuliani, que la revienta. Mapi, Alexia, es atropellada literalmente por Rosuki. Falta muy clara sobre la capitana del FC Barcelona. Y la Juventus esperando atrás con Jenny. Ahí está Jenny, se da la vuelta a Jenny. Puede disparar Jenny, le pega Jenny, muy centrado. Muy fácil. Murió de manera muy mansa. Está Robuy, sigue Robuy con la galopada. Se va al suelo, no hay falta, dice Caterina Monzul. Que siga el juego. Traskova baja a recibir el balón, la tira al largo. Llega Rosuki, quiere combinar con Girelli, pero estaban fuera de juego ya. Rosuki, que no se lo creyó. Noia. Incorpora Boateng. Ahí va al centro buscando a Traskova. Ojo, que está sola. Sin problema Sandra Paños. Torrejón jugando ya con Patrick Jarro. Lanzando arriba la carrera Hansen. Hansen ya tiene delante Boateng. Sigue Hansen ahora por dentro. Más de Hansen. Dispara Hansen. Toca Gama. Alexia. A punto de meter el balón. Gol, 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 g
Barça, marca Alexia Putellas, no rompiendo por fuera, esta vez rompiendo por dentro, como no suele ser tan habitual en la Internacional por Noruega, en la Axel Wolfsburgo. Y ahí Alexia y Gama quedan enganchadas, pero Alexia es capaz de meter el balón dentro de la portería con algo de suspense. La máxima goleadora fue a Luco, que está en el banquillo, la inglesa, la que fue internacional por Inglaterra, está jugando con Mariona. No hay tiempo para más, termina la primera parte, gana el Barça en el... Nosotros volveremos en cuando empiece la segunda parte, hasta ahora. Mira a Caterina Monzul. El crono y arranca ya la segunda mitad. Y empieza Hansen. Aparece Boatin. A lo largo, en este caso para Strascova, estaban fuera de juego la checa. Por un momento parecía que recuperaba, pero fue un espejismo. Jennifer Hermoso combinando con Amrui. Viene el Barça a segunda línea. Ahí está Alexia. Alexia prolongando para Andrea dentro del área. Andrea para Mariona. Mariona, Mariona, Mariona. A punto. Caldentei. Ahora es réplica para el Barça. Ojo, la toca Linda Sembrant. Se la tiene con Jennifer Hermoso. A punto de recuperar la jugadora madrileña. Ahí pelea otra vez con Sembrant. Se la lleva Jenny. Más es Jenny. Sigue Jenny. Ahora con Gama. Se acabó pegando. Este balón se va a la derecha. La portería de Giuliani. Estaba Jennifer Hermoso, de Alessandria, el público que no ha fallado la cita con el partido de la Champions femenina. Ojo el disparo desde lejos, Sandra Paños, se levante. A Estriana, y reaccionó bien la alicantina. Boatin, desplaza banda izquierda, está Cristina Girelli, después la quería tocar con Boatin. Leyó las intenciones Marta Torrejón, con disparo de Caruso por encima del marco de Sandra Paños. Echa Caruso. Escapa el cuero a Patrick Jarro y luego lo aprovecha Caruso para mandar. No, va a entrar a Luco. 9 por 9. Mucho desgaste Strascova. Mariona cruzando la divisoria. Está Mariona, más de Mariona, progresa Mariona, se tiene que frenar ahora ante Caruso, defendiendo este balón hacia Hansen. Hansen con Boatin, ahí está el centro de Hansen, queda muerto el balón que deja Sara Gama, pero Hansen ganando línea de fondo ahora por fuera, donde suele ser habitual. Hansen. Hansen ante Boatin, sigue Hansen. La... centro, saca Boatín a córner. Casi todas las jugadas acaban. La Gama que le mandó Chernoia. Irinen, error no forzado ahí de la jugadora de la Juve, que a punto estuvo de costar el disgusto. Ahora hay falta de Mariona, que no entiende que fue la que señaló la infracción de Mariona Cadente sobre Irinen. Incluso Caruso no puede frenar la Patrick Jarro, pero estaban fuera de juego a Luco. La inglesa de la Juve. Caruso que fue el área. Como decíamos, no combina mucho el equipo de la Juve, dejando la batuta al Barça, que gobierna el partido. Y vienen con Rosuki. Colegiada que no hay nada, será saque de banda para el Barça con Mapi León. Suzuki. Alexia con Mariona. Graham en el carril del 10. Le pega a Graham Hansen. La levanta Jenny para Patri. Puede ser buena esta para Mariona. Sigue Mariona, se da la vuelta a Mariona. Ahí ya se le cierran todas las compuertas. Aguanta un Mariona dentro del área, han cerrado la Juve, la deja para Alexia, le pega Alexia, Giuliani. Fin del Barça, finalizada por Alexia, pero muy centrado el chut de la... gente ofensiva, aunque Patrick Jarro está haciendo una delantera más, incorporándose mucho al ataque. Hansen, la regala Luco, mal botado este balón.
de esquina por el Barça. Se va Luco de Jenny. Y no tiene prácticamente a nadie. Solan Rouy, hay falta. Ahí va el golpeo, la peinada de Mariona, no llega Ochoala. Jenny con Alexia. Alexia se va de Aurora Gali, pone el centro con pierna derecha. Torrejón, gol, 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 gol del Barça. Llegada por banda derecha de Alexia, la pone con pierna diestra, la que nos la suya, su perfil bueno, cada impoluta para la llegada de Marta Torrejón, que con la testa manda cruzado este balón al fondo de la portería de Laura Giuliani para poner el segundo en el luminoso, en el Giuseppe Moccagata. Diestra poniendo este balón perfecto para el cabezazo de Marta Torrejón. Ahora es Girelli, que venía en fuera de juego, otro más de la Juventus. Así que no, Girelli. Cristina Girelli. Se lo acaba de creer la internacional por Italia. Marca el Ochoala con Torrejón. Al suelo es Girelli, pero la recupera Torrejón. Se la queda al Barça. Torretura, perdón, para Hansen. Jenny. Carril del 8, jugando con Mariona. Andrea. La cuelga, queda Alexia. Alexia con Jenny. Quiere recordar Jenny, le pega Jenny. Muy mordido. Caruso, balón interior. La recibe Torrejón con Jenny. Está en velocidad, busca Ochoala. Se la sigue Ochoala con Sembran, le pone el cuerpo Sembran. Alexia. Jenny al suelo. Ahí cortó Pedersen, pero sigue siendo balón para el Barça. Alexia. Alexia. Está Jennifer Hermoso. Jugando con Andrea. Alexia le puede pegar. Alexia por encima del marco de Leila o a Javi al campo. Segundo cambio para el Barça. Dos ha hecho la... un trabajo hecho en el partido. Gali recupera con Pedersen. Boatín, largo balón para Luco. Ojo a Luco, se la tiene con Mapi. Será falta de Mapi. Y ojo el color de la tarjeta, ¿eh? Ojo con el color de la tarjeta, porque era la última jugadora antes de quedarse en el mano a mano con... Sí, sí, tiene la roja en el... Vela Roja. Vela Roja, Morbileón. Que sabe a Luco, porque se iba a plantar sola delante de la portera. Y ahí le acabaron cazando la colegiada ucraniana. Rapaños, y dejar ahora este saque de falta. Ahí está Girelli. Le pega Caruso. Fuera. Era Girelli, finalmente no, Chernoia se fue de su... Y el Barça, que está con 10 hasta el final del partido. Andújar, también último cambio en la Juventus. También tercer cambio, agotado en la Juventus. Marta Torrejón acompañando a Van der Graaf en el eje de la zaga. Buen balón de Alexia para Caldentey. Ojo Caldentey, que se puede plantar dentro del área. Caldentey para Ochoala. Sí, Ochoala. Gol, 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 gol. Gol del Barça. No. Anulado finalmente por fuera de juego. Anulado finalmente por fuera de juego. Bueno, pues habrá que ver la repetición. Boca Caterina Monzul. No, sí, ahora sí. Final del partido. Gana el Barça. En el Giuseppe Moccagata, gana por 0-2. Alexia, que fue... Siempre tendrán que acabar de hacer los deberes en la vuelta de los 16avos de final de la Women's UEFA.